Al mejor estilo narco al norte del continente. Esto se encontró personeros de Recope en Río Blanco de Búfalo de Limón, una de las construcciones más elaboradas para el robo de combustible, que gracias a la denuncia a la línea 1002 le permitió a los personeros de la refinadora evitar el golpe. Esto se trata de un túnel de 4.5 metros de profundidad y de largo de 7 metros. Estuvieron muy cerca de perforar el poliducto y de ahí sustraer el combustible. Esto se da gracias a una denuncia confidencial a la línea 1002, la cual le pedimos a la ciudadanía que sigan reportando cualquier sospecha que tengan con respecto a este delito. El túnel estaba construido y oculto justo al lado de la ruta 32 en unas plantaciones que lo cubrían y que permitió el trabajo de los delincuentes por días. Por el momento no hay detenidos. En el lugar se ubicó una escalera, baldes y herramientas y algunos mecates. El combustible siempre ha sido una materia que busca mucho los delincuentes, obviamente para hacerse dinero. Hay un fenómeno criminal, es que esas muchas bandas dedicadas a la venta de drogas encuentran más atractivo o lo combinan con el robo de combustible. Le produce dinero porque mucho de ese combustible se lo venden al narcotráfico. Cuando utilizan el tipo el tipo marino. Recope recuerda que la línea 1002 es totalmente gratuita y confidencial para que usted denuncie. El robo de combustible contempla una pena de hasta 15 años de prisión.